Sabemos que el sueño del Oriente en este 2017 se truncó, pero en esta edición de Abrazo de Gol queremos hacer una especie de cierre mostrando todo lo sucedido en el año, un año con algunas tristezas, sobre todo en el final, pero también con muchas alegrías. Además, queremos informarles que como la campaña de primera cumplió su ciclo en función de los resultados, a partir de la semana que viene vamos a mostrar todo lo que suceda con los equipos de Oriente en el epílogo de las divisiones inferiores de la Liga de Coronel Dorrego. Auspicia en este programa Mercadito Fer, Transporte Diego, de Diego Bertone, Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. 3 de marzo de 2017, Oriente jugaba su primer partido amistoso en la Copa García en cancha del Nacional. Le ganaba a Copetonas 2-1, con cuerpo técnico nuevo, con varios refuerzos. En su primer encuentro del año en Tres Arroyos, Oriente ganaba con un gol de Luis Di Croce de penal y de Alonso, jugador que finalmente no vistió la casaca del Oriente en el torneo oficial. Mientras que para Copetonas, el rival de ese día empataba parcialmente Presa. Oriente Fútbol Club invita al tercer concurso de pesca a la corvina de mayor peso en aguas del balneario Marisol. Será el domingo 26 de noviembre de 10 a 16. Habrá 420 mil pesos en premios. Sorteo por inscripción anticipadas hasta el 20 de noviembre. Dejamos la Copa García y comenzamos a ver los primeros partidos del Oriente en el campeonato. En un torneo particular, se jugó una primera rueda en dos grupos. Oriente quedó tercero por diferencia de gol y no pudo clasificar a las semifinales, pero tuvo un buen comienzo por ser que era un grupo que estaba en formación. El debut en la liga lo jugó en el perdido frente a Progreso y empató agónicamente en un gol. El primer gol del partido lo había hecho Progreso al comienzo del encuentro con gol de Nelson Paz y lo empató sobre la hora a los 43 del segundo tiempo Gabriel Castillo, un buen jugador que se despidió al finalizar la primera rueda. El debut en su cancha no fue muy auspicioso, ya que Independiente, quien terminó ganando la primera rueda, le metió 4 goles al Oriente. El equipo de nuestro pueblo perdía 4-0 contra un equipo muy armado, sufría lo que terminó siendo la peor derrota en el campeonato, con goles de Martín Digilio, Federico Smith, Barraza y Alejandro Rasmussen de tiro libre. Consejos para prevenir la triquinosis. El área de bromatología, veterinaria y zoonosis de la comuna recordó las medidas a tomar para prevenir la triquinosis. En caso de faena para consumo propio, hacer analizar la carne de cerdo a utilizar. Seamos responsables. Hay que comprar los chacinados en lugares seguros y comprobar que los mismos posean rótulo de identificación y cocinar perfectamente la carne de cerdo. Entre todos, podemos evitar esta enfermedad. Consumamos alimentos seguros. Tras la derrota de local, Oriente logró empatar con uno de los mejores equipos de esa primera rueda en el recordado partido por el golazo de Tino Gómez. Oriente perdía desde temprano a los 3 minutos con gol de Nelson Paz de cabeza al comienzo del partido. Empató Tino Gómez a los 4 minutos con uno de los golazos del año del Oriente y del campeonato cuando tomó un rebote de volea y la clavó al ángulo derecho del arquero local. En la segunda etapa desniveló Luis Di Croce de penal para el Oriente. Justamente hablando de penales, los penales que marcaron el final del Oriente en el campeonato fueron protagonistas a lo largo del año. Ese día Oriente se benefició de ellos porque además de convertir uno, el rival falló un tiro desde los 12 pasos cuando Sosa, frente a Franco Mestoy, malogró uno. Parecía que el equipo de nuestro pueblo se llevaba el primer triunfo del año,
pero a los 42 San Martín empató sobre el final con gol de Martín Isi. Los resultados se empezaron a ver a partir del cuarto partido, cuando en el Félix Gencaterino, Oriente recibía a Sutteri, quien terminaría siendo el equipo que más puntos hiciera en el año y hoy está disputando la semi de la liguilla. Ese día, el equipo de nuestro pueblo ganó agónicamente con otro muy buen gol de Tino Gómez, cuando tras recibir un pase largo de Iván Choque, definió muy tranquilo de caño. En el quinto y último partido de la primera rueda, Oriente hizo de visitante en su cancha frente a Unión Pehuencó y lo volvió 5-1. Luis Di Croce convertía el primer gol nuevamente de penal como contra San Martín. A los 17, baldazo de agua fría y Sebastián Iruria empataba para Unión. A los 37 se puso justicia en el marcador gracias a este golazo de tiro libre de Iván Olguín. 2-1 y tranquilidad para el Oriente. A los 32 de la segunda etapa, nuevamente convirtió Luis Di Croce su tercer penal en 5 partidos oficiales, en lo que significó el 3-1 para el Oriente. Oriente tuvo su momento de mayor efectividad en el campeonato y en 15 minutos metió 3 goles. A los 41 Juan Cruz Ayago metía un golazo de emboquillada y a los 44 el mismo Juan Cruz metía el segundo con pase de Iván Holguín, error del arquero Ciros y gol. 5-1 para el Oriente en el último partido de la primera rueda, que no le sirvió para clasificar a la liguilla final, pero sí para afianzar una mejora en su juego y los resultados. Oriente Fútbol Club invita al tercer concurso de pesca a la corvina de mayor peso en aguas del balneario Marisol. Será el domingo 26 de noviembre de 10 a 16. Habrá 420 mil pesos en premios. Sorteo por inscripción anticipadas hasta el 20 de noviembre. Oriente comenzaba la segunda rueda con nuevos aires. Llegaban al equipo de nuestro pueblo Iván Choque y Alejandro Caro. Se iban Russo y Morel. Oriente seguía ganando, ya con 3 partidos al hilo. Triunfaba ante San Martín 1-0 en su casa con otro gol de Iván Holguín a los 2 minutos del primer tiempo. Tras 4 partidos con buenos resultados, Oriente iba a Los Olivares a enfrentar al Villarrosa de Oscar Bieck. Caía por segunda vez en el año 0-2 con goles a los 9 minutos de Joaquín Máiquez tras un largo lateral. Amestoy le ganó en 2 oportunidades, pero en la tercera logró vencerlo. El segundo gol del partido, Villarrosa lo metía a los 50 de la segunda etapa de contraataque y lo convertía Pablo Camargo. Luego de la derrota frente a Villarrosa, Oriente recibía a Porteño de Saldumbaray y volvía al triunfo. El primer gol lo metía Alejandro Caro de penal a los 27 del primer tiempo. A los 40 de la primera etapa empató sorpresivamente para el visitante Alejandro Jiménez con un zapatazo desde fuera del área. El segundo del Oriente, tercero del partido, lo señaló Juan Cruz Ayago a los 30 de la segunda etapa. Parecía un partido liquidado, pero Porteño volvió a empatar a los 37 con gol de Ivo Paladino. El partido terminaba en empate, pero Juan Cruz Ayago metió el tercero a 2 minutos del final gracias a una muy buena jugada colectiva en la cual participaron Franco Mestoy, Titi Garcimuño, Tino Gómez y el mismísimo Juan Cruz Ayago. Cuarto triunfo seguido en casa para el Oriente y la ilusión crecía cada vez más. Oriente seguía sumando puntos y ganando. En la cuarta fecha de la segunda rueda, hacía las veces de visitante en su cancha frente a Unión Pehuencó y volvió a ganarle por goleada. Esta vez fue 3-0, a pesar de que el primer gol tardó en llegar y fue gracias a un penal que convirtió a Alejandro Caro a los 17 minutos de la segunda etapa. El segundo gol nuevamente lo convirtió Alejandro Caro a los 38, luego de capturar un centro de Maximiliano Lozano. Y en pocos partidos, Caro se convertía en uno de los goleadores del equipo. El 3-0 final lo convertía a los 44 del segundo tiempo, otro de los estandartes del equipo, Matías Titi Garcimuño, con un lindo cabezazo que venció las manos de Ciros. Ante la sospecha de un caso autóctono en la región por hantavirus,
desde la Dirección de Salud Municipal se recomienda eliminar todo tipo de objetos que puedan servir de sitio para anidar roedores. Antes de ingresar a galpones o lugares frecuentados por roedores, ventilar los mismos. Moje las superficies donde puede haber orina, excremento o nidos de roedores con agua con lavandina al 10% y deje actuar 30 minutos, luego ventile. Para limpieza de los mismos, use guantes de goma, botas, barbijo o pañuelo. Al finalizar, realice una higiene cuidadosa de sus manos y cambie su ropa. Use guantes cada vez que deba manipular algún elemento contaminado con orina y otras secreciones de roedores. No se acueste sobre bolsas o suelo en zonas donde haya signos de presencia de roedores. Corte el pasto, malezas y limpie la parte inferior de arbustos alrededor de su casa. Con 3 victorias en 4 partidos, Oriente estaba puntero junto a Ferroviario, recibía nuevamente a Independiente y otra vez el rojo se llevó los 3 puntos del Félix Giancaterino. El primer tanto del partido lo hizo a los 8 minutos Leandro Fagioli de cabeza. A los 16, otra vez de cabeza, Independiente se ponía 2-0 con gol de Alejandro Rasmussen. Otra vez los penales favorecieron al Oriente, ya que Franco Mestoy le atajó un tiro desde los 12 pasos a Facundo Smith. Sin embargo, el rojo se ponía 3-0 a los 31 de la segunda etapa con otro gol de pelota parada. Esta vez de cabeza lo convirtió Pablo Goethe. Oriente descontó a los 34 gracias a un buen pase de Juan Cruz Ayago, colocado de win. Centro, Raúl González entró por atrás, definió muy bien y alcanzaba a Oriente así el merecido descuento. Seguimos transitando los goles de Oriente durante el 2017 en Primera División. Luego de la dolorosa derrota frente a Independiente, Oriente jugaba nuevamente en Guisasola, donde obtuvo un triunfo valioso. Se enfrentaba nuevamente al equipo verde y negro, que venía puntero de la segunda rueda, pero bueno, Oriente mostró personalidad, empezó ganando los 15 de la primera etapa con una buena jugada de izquierda a derecha entre Juan Cruz Ayago, Tino Gómez, Diego Sayago, que terminó con una gran proyección y mejor definición de Roca Ayala. A los 18, Oriente ampliaría el marcador con gol de Enzo Gómez. Pelotazo largo de Luis Di Croce, otra vez bien aprovechado por Tino, que se la robó al arquero local y definió ajustadamente por arriba. Gran gol de Tino y Oriente se ponía 2-0. Sin embargo, Progreso acortó distancias con un tanto de penal de David Figueroa a los 9 de la segunda etapa. El partido terminó 2-1 y Oriente se seguía ilusionando. Oriente venía a ganar, estaba entre los líderes, faltaban 4 fechas, las 4 fechas más difíciles, pero más allá del triunfo, también venía de sufrir algunas expulsiones y recibía a su Teddy que estaba peleando por ganar la segunda rueda junto al equipo de nuestro pueblo. El partido fue muy duro y marcaría un antes y un después para ambos en la segunda rueda. El equipo de nuestro pueblo comenzaba ganando con gol de penal, muy bien ejecutado por Alejandro Caro a los 16 minutos del primer tiempo. Empató Joel Bravo de Suteri, también de penal, con una ejecución similar a la de Caro, y lo hizo a los 3 minutos de la segunda etapa. Finalmente, Gabriel Escurra desequilibró para el equipo de Montehermoso, que en ese momento jugaba con 4 jugadores de más. Vale recordar que el árbitro de ese encuentro, que dirigió decididamente mal y que condenó en cierta forma al Oriente en esa rueda, fue Bruno Martínez, el mismo que dirigió el último partido frente a Ferroviario. En los últimos 2 partidos, Oriente había sufrido 6 tarjetas rojas y algunos hombres habían sido suspendidos por 5 amarillas. A pesar de tener un equipo diezmado, de jugar de visitante y contra el último bicampeón, Atlético Montehermoso, el equipo de nuestro pueblo jugó un gran encuentro en la ciudad balnearia. Comenzaba ganando 1-0, con uno de los mejores goles del año, cuando a los 17, Juan Cruz Ayago metió este gol de emboquillada. Así alcanzaba los 5 goles en el torneo. Sin embargo, empataba Montehermoso con gol de Ramiro Busca a los 35 de la segunda etapa. Y cuando el empate parecía un hecho, penal para Montehermoso, lo ejecuta Vera, uno de los mejores jugadores del local, pero Franco Mestoy adivinó el remate, atajó su segundo penal del campeonato y rescató un punto clave.
Oriente jugaba su último partido de la segunda rueda en el Félix Giancaterino, con quien terminaría siendo su verdugo del año, Ferroviario. Ese día comenzaba ganando el visitante, con gol de Peralta a los 4 minutos de la primera etapa. El segundo para Ferro lo metió Sergio Linder a los 16 de complemento tras una falla defensiva. Rápidamente descontaba para Oriente Maxi Lozano de cabeza a los 23. El empate lo convertiría a los 42 de la segunda etapa un debutante, un tal Néstor Fabián Aguilar. Ese día en Oriente era el último partido de Juan Cruz Ayago, uno de los goleadores del equipo de nuestro pueblo durante 2017, con 5 tantos, y entraba el Tacuara, quien en 10 partidos, uno de los cuales ingresó solamente 15 minutos, metió 6 tantos. Oriente Fútbol Club invita al tercer concurso de pesca a la corvina de mayor peso en aguas del balneario Marisol. Será el domingo 26 de noviembre de 10 a 16. Habrá 420 mil pesos en premios. Sorteo por inscripción anticipadas hasta el 20 de noviembre. El Oriente comenzaba la tercera rueda nuevamente con un triunfo importante ante San Martín, esta vez de visitante. Comenzó ganando el equipo local con gol de Jeremías Martínez a los 35 minutos de la primera etapa con un gol olímpico. El empate lo convirtió Maxi Lozano con un muy buen zapatazo desde 30 metros a los 42 minutos. Y como contraferro, el segundo gol del Oriente lo metió también el Tacuara Aguilar con otro de los goles del año. Tras el triunfo frente a San Martín, Oriente recibió a Villarrosa, al que con un jugador de más durante buena parte del encuentro no pudo convertir. Fue el único 0-0 del campeonato del Oriente, que ahora en la tercera fecha jugaba de visitante en Zaldungaray. Al comienzo le costó a Oriente definirlo, pero terminó con un 5-2 a su favor. El primero lo metió el Tacuara Aguilar a los 10 minutos del primer tiempo, pero a los 20 Sepúlveda empató para Porteño 1-1, mientras que Ale Caro de penal puso el 2-1 a los 33 de la primera etapa. 6 minutos después, a los 38, Raúl González ponía el 3-1. El mismo Raúl metió el cuarto del Oriente a los 16 de la segunda etapa. Porteño metió el 2-4 a los 19 con un golazo de Neubert desde 30 metros. Y el séptimo y último gol del partido, el quinto del Oriente, lo convirtió Tino Gómez a los 32. Tras la goleada en Zaldungaray, Oriente jugaba por tercera vez en su casa frente a Unión Pehuenco. Hacía 5 partidos que no ganaba de local y esta vez se dio en el recordado partido en el que el juez recibió una agresión y que a su vez agredió a los jugadores del equipo visitante y empujó a Tino Gómez. Oriente ganó 2-0 a pesar de que Ale Caro fallara su primer penal en el campeonato. A los 5 tomó la pelota y su disparo pasó un metro del palo derecho del arquero. Igualmente, Oriente tenía tiempo para desnivelar y a los 46 de la primera etapa, tras un error del arquero, gol del Tacuara. A los 40 minutos del complemento, Oriente pudo definirlo gracias a una jugada de Iván Choque que cortó en la mitad de la cancha, gran corrida, paré con Tacuara, siguió llevando a pura guapesa y definió con lo justo con la ayuda del Tacuara. Tras su cuarta victoria en 5 partidos en la tercera rueda, Oriente enfrentaba al Rojo de Dorrego, equipo que le había convertido 7 goles en 2 partidos. Esta vez la situación de ambos conjuntos era diferente. Oriente había crecido mucho, mientras que Independiente, luego de haber ganado la primera rueda, fue un equipo irregular. Así las cosas, Oriente fue más durante gran parte del partido, sorprendió y comenzó ganando en Dorrego, con un muy buen gol de Tino Gómez a los 18 de la primera etapa, tras una combinación entre Raúl e Iván Choque, una gran maniobra de Tino y una mejor definición. Sin embargo, otra vez no pudo ganarlo Oriente, si bien fue más, no pudo definirlo, y el Rojo empató a los 12 de complemento, gracias, otra vez, a una pelota detenida y con una fórmula conocida, centro de Facundo Smith
y gol de Martín Di Siglio. Empate en Dorrego, Oriente seguía cosechando puntos que lo acercaban a la clasificación a la liguilla. Recibía Progreso en el Félix Escaterino y otra vez tenía un buen resultado frente al equipo de Vicesola, a quien iba a golear 4-0. Y bien comenzó el partido, a los 23 segundos del primer tiempo, Tacuara Aguilar marcaría su quinto tanto en el campeonato. El segundo lo convirtió a los 31 Alejandro Caro, que también metió 6 goles con un zapatazo de afuera del área. Tacuara metió su sexto y último gol en el campeonato a los 3:40 de la segunda etapa y a los 44 del complemento cerró la goleada Elías Contreras. Luego de la fiesta de la primavera, el equipo de nuestro pueblo jugaba en Montehermoso contra un conjunto con el que luchaba por ganar la segunda rueda, podía disputarle hasta el liderazgo de la tabla acumulada. Sin embargo, luego de 3 meses, Oriente volvió a perder y otra vez lo hizo frente a Sutteri, que comenzó ganando con gol de Gabriel Escurra a los 10 de la primera etapa. Oriente empató momentáneamente a los 13 del complemento, con gol de Raúl González, que metió la mayoría de los últimos goles del Oriente al finalizar el año. 5 minutos después, Joel Bravo metió el 2-1 para Sutteri y cuando ya terminaba el partido, Bravo metió el tercero con un golazo de tiro libre. En la anteúltima fecha del campeonato, Oriente empató de local frente a Montehermoso. Comenzó perdiendo 1-0 con un golazo de Ramiro Busca. El empate llegó en el complemento con un gol en contra de un jugador de Montehermoso tras un tiro de esquina de Maxi Lozano. El partido entre Oriente y Montehermoso se jugó en el marco del aniversario de nuestro pueblo. Si había un ganador se llevaba un trofeo, pero como hubo un empate se disputó una serie de penales que ganó el equipo costero. Franco Mestoy atajó los primeros 2 penales, pero Oriente marcó solo un gol de penal gracias a la ejecución de Tino Gómez. Consejos para prevenir la triquinosis. El área de bromatología, veterinaria y zoonosis de la comuna recordó las medidas a tomar para prevenir la triquinosis. En caso de faena para consumo propio, hacer analizar la carne de cerdo a utilizar. Seamos responsables. Hay que comprar los chacinados en lugares seguros y comprobar que los mismos posean rótulo de identificación y cocinar perfectamente la carne de cerdo. Entre todos, podemos evitar esta enfermedad. Consumamos alimentos seguros. Tras la igualdad frente a Montehermoso en Oriente, comenzaría la seguidilla de partidos frente a Ferroviario. En el primero de ellos, por la última fecha de la fase regular, el Oriente guardó a casi todos los titulares, varios de ellos lesionados, mientras que Ferroviario utilizó a casi todos sus jugadores para festejar en su casa lo que sería la obtención de la tercera rueda ganada en la fecha anterior. En un partido con muchos goles, los chicos del Oriente hicieron un buen papel y a los 10 minutos del primer tiempo, gran centro de Diego Sayago y muy buen cabezazo de Elías Contreras para el primer gol del Oriente. Un minuto después, Sergio Linder, el goleador del año, empataba para el local. A los 36, Marcos Cosu metía un lindo gol para desnivelar, pero 3 minutos después, el que definió muy bien fue Raúl González,
que empataba el partido 2-2. Sin embargo, Oriente no pudo mantener el empate y a los 43 de la primera etapa, otra vez desniveló Ferro con gol del artillero local, Sergio Linder. Luego del receso por las elecciones generales, comenzaba la liguilla y Oriente recibía en su casa a Ferroviario, quien tenía ventaja deportiva. Un triunfo era importante para el equipo de nuestro pueblo y así lo buscó durante todo el partido. Encontró rápido el gol a los 20 de la primera etapa tras una buena definición de Raúl González, pero Ferro se lo empató sobre el final de la primera mitad gracias a Germán Marronuevo. El baldazo de agua fría lo tiró Marcos Cosu, quien se escurrió entre los centrales y definió muy bien frente a Franco Mestoy a los 30 del complemento. Oriente Fútbol Club invita al tercer concurso de pesca a la corvina de mayor peso en aguas del balneario Marisol. Será el domingo 26 de noviembre de 10 a 16. Habrá 420 mil pesos en premios. Sorteo por inscripción anticipadas hasta el 20 de noviembre. El último partido del año fue hace solo unos días. Oriente fue muy superior, tuvo dos penales a su favor. Jesse se lo atajó primero a Ale Caro a los 12 minutos del primer tiempo y 11 minutos después, a los 23, Jesse le atajó el segundo penal del partido a Luis Di Croce. Ese día también se lució Franco Mestoy, quien atajó su quinto penal en el año, justamente frente al goleador de la liga, Sergio Linder. Sin embargo, Franco no pudo con Marcos Cosu, que definió de manera magistral con un pase a la red a los 28 de la segunda etapa. Un par de días después de finalizado el encuentro, se hizo pública una denuncia del juez del partido, Bruno Martínez, sobre un intento de soborno de un simpatizante del Oriente Fútbol Club. Ojalá que esta insólita situación, si es que así ocurrió, se esclarezca por el bien del club y que esto y los últimos resultados no empañen lo hecho durante este año, que fue, como vimos, muy bueno, con un equipo de Oriente que volvió al fútbol el año pasado y que en 2017 se ganó el respeto por lo hecho en cada campo de juego que pisó, un equipo que cumplió con el objetivo inicial de llegar a la liguilla, jugada por los mejores 6 equipos y que obviamente se quedó con la ilusión de poder seguir avanzando, pero hizo un gran papel y cayó de pie. Oriente Fútbol Club invita al tercer concurso de pesca a la corvina de mayor peso en aguas del balneario Marisol. Será el domingo 26 de noviembre de 10 a 16. Habrá 420 mil pesos en premios. Sorteo por inscripción anticipadas hasta el 20 de noviembre. Como ya les dije al comienzo del programa, Abrazo de Gol va a continuar durante noviembre, esta vez siguiendo la campaña de los chicos del Oriente y también la del Quequén, en lo que es el cierre de su participación en las divisiones inferiores de la Liga de Coronel Dorrego. Este sábado, los chicos de nuestro pueblo jugarán las semifinales. En casi todas las divisiones hay un equipo de Oriente jugando, ya que en quinta y en sexta división, el destino marcó que Oriente defina nuevamente frente a Ferroviario, mientras que en sexta división, Quequén enfrentará a Independiente, al igual que en novena, mientras que en décima, el Quequén jugará frente a Ferroviario. Nos vemos el próximo miércoles con otro Abrazo de Gol. Auspiciaron este programa Mercadito Fer.
Transporte Diego, de Diego Bertone. Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego.